Desde temprano comenzaron a arribar los buses y cientos de personas ya hacían fila en las afueras del Parque O'Higgins para tener la mejor ubicación en el desfile. Ahí encontramos estos hermanos que, vestidos de militares, llegaron a ver a su padre. Ángel y Mateo. ¿Y de dónde vienen? Venimos de Quillota a ver al papá, que es escolta presidencial del regimiento número 1 Granadero. Algunos viajaron cientos de kilómetros para ser parte de esta tradición republicana. No vengo a ver a nadie, vengo a ver mi parada militar. Bueno, yo alguna vez fui funcionario, pero más que nada por revivir un recuerdo y siempre he estado en esta. ¿Se dio la oportunidad? Vengo a ver a las Fuerzas Armadas, pues nuestras Fuerzas Armadas, de todos los chilenos. Vengo todos los años que puedo venir. Pero hay quienes estuvieron ahí por primera vez. No, vengo por cumplir un sueño. ¿Cumplir un sueño? ¿Cuál es su sueño? La parada militar. ¿Nunca la ha visto? Ahora en las graderías no. ¿Cuándo tiene este sueño? De siempre. Y lo veo muy emocionado. Sí. Mientras esto ocurría en el ingreso, se ajustaban los últimos detalles en el sector de la tribuna oficial. Los animadores ensayaban por última vez. Ingresa a la elipse del Parque O'Higgins, Su Excelencia el Presidente de la República, don Gabriel Boric Font. Estamos felices de estar acá, una parada más, en mi caso la parada número 13, una de las tradiciones que se mantiene en el país, de las pocas que nos van quedando. Otro que se preparaba era el suboficial mayor Pedro Gallegos, el conductor del Ford Galaxy 500 del año 1966, que se ocupa para trasladar a los presidentes en las ceremonias oficiales. Mi segunda vez, lo hice el año pasado en el Tedeum católico y una experiencia muy bonita. ¿A usted le van a avisar antes o no? Sí. Y tras las vallas papales, los familiares se las rebuscaban para ver a sus hijos. Maullín, de Puerto Montt, vengo a ver a mi hijo que por primera vez él desfila, infante de marina, y está de cumpleaños, 20 años cumple hoy. ¿De aquí le va a gritar? No me va a oír. Lo cumpleaños, por sí. Familiares que no esconden el orgullo y aprovechan los momentos de descanso para abrazar a sus seres queridos. ¿Estás emocionada? Sí, muy emocionada, muy emocionada. ¿Primera vez que desfila tu hijo? Segunda vez. Y por su madre que está en Puerto Montt mirándolo y no pudo venir. Y dale gracias a Dios que pude verlo. Así que le mando un saludo a todas las mamitas que no han podido ver a su hijito. Irina Caramanos llega un poco antes que el presidente. Mientras tanto, la ministra de Defensa conversa con el general Cristian Vial, el encargado de pedir la autorización para el inicio del desfile. Oye, el año pasado hubo muchas reacciones. ¿Qué le pareció eso? ¿Se rió? No, lo que usted ve en una parada militar es disciplina, rigurosidad, lo bien hecho. Y eso es lo que a nosotros nos gusta y que quede la gente con esa impresión. La disciplina, la marcialidad, la rigurosidad. Pese a la vasta trayectoria y experiencia, los integrantes de los grupos folclóricos también realizaron ensayos de último minuto. Estábamos calentando el cuerpo. ¿Sí? Sí. Oye, ¿estás nervioso o no? No. Llevamos 50 años con el grupo Altue, así que ya toda una vida bailando. Letrero selfie para que los que tienen el honor de desfilar puedan tener un recuerdo. Y andamos sacando acá fotos de alumnos con todo el tema por el tema de las glorias del ejército. El presidente y sus asesores se preocuparon de cada detalle, peinado de última hora antes de cambiarse de auto. Como nada queda al azar, el tradicional brindis con chicha también tiene su protocolo. Esta vez fueron 3 litros los que se llevaron para la degustación de las autoridades. Le va a entregar el cacho a nuestro presidente del club y él le va a entregar al presidente de la República. El representante, el guaso allá, le va a entregar al comandante en jefe y yo le entrego a la ministra de Defensa. ¿Y el resto de las autoridades? El resto de las autoridades van a recibir un vaso con un poquito de chicha para que degusten. Los protagonistas de esta jornada, muy buena, dice la ministra. Daremos Maya Fernández. Nuestro tradicional esquina. Hasta 3 pies de vuelo. Y para que la transmisión salga impecable, hay varias cuadrillas que deben correr cuando los animales sienten ese llamado de la naturaleza. Siempre ocurre en cada parada, el paso de los aviones de la Fuerza Aérea son el momento más esperado, sobre todo por los más chicos. ¿Qué avión te gustó más? El que sonaba más fuerte. Ah. Y en lo grande. Sí. Ahí vienen más. ¿A dónde vienen más? Ahí vienen. Por ahí. A ver. Por ahí vienen. Siempre vienen más, tata.
cachorros del escuadrón canino, como todos los años, se robaron las miradas en esta parada militar. Serviciales y nobles canes, junto a sus futuros guías, desfilaron también los que se van. Parada Militar 2023, una ceremonia impecable que finalizó con el presidente de la República entonando los viejos estandartes.